parece que al final del túnel lo que va a haber es un tren, y esa debe ser la luz que se ve, que es lo que ocurre con este gobierno en los últimos tiempos. ¿El tren parece... chispita o...? No, no, por desgracia no, un tren mucho más grande. Parece que el presidente vive en el país de Alicia, en el país de las maravillas últimamente, porque lo que está diciendo de que se acaban los recortes y se acaba la crisis y se acaba la recesión se contradice con los datos que las instituciones oficiales ponen encima de la mesa, que siguen hablando de un cuarto de pobres en este país, que siguen hablando del aumento del paro, que siguen hablando de precarización en las condiciones laborales, deterioro y encarecimiento de los servicios públicos. ¿Qué más nos tienen que hacer? La gente en este país cada vez vive peor y en los próximos tiempos va a seguir viviendo peor. Es escandaloso que el presidente diga algo así. Hay un mensaje que es fascinante, es como, bueno, sube la cesta de la compra, pero ustedes no se preocupen, que los datos macroeconómicos son buenos. ¿Cuál es la traducción de eso? Ustedes no se preocupen. Si a los ricos les va bien, al final a todos los demás les va terminando yendo bien. Y es mentira. De los años 30 sabemos que las economías de libre empresa funcionan gracias al consumo. Y para que haya consumo tiene que intervenir el Estado, no recortando derechos sociales, aumentando la capacidad de consumo de la gente que vive a través de un salario. ¿Qué ocurre aquí? Lo contrario. El 94% del gasto público, de las ayudas públicas, se han dedicado a la banca. ¿Cuáles son los resultados? Hay un 5,4% más de multimillonarios en España y la gente normal vive cada vez peor. Lo que significa el dato de la cesta de la compra es lo que dice el relator de la alimentación de la ONU, que dice que en España hay un problema de seguridad alimentaria y que hay niños que no se alimentan correctamente. Esa es la cara B de que digan, ustedes no se preocupen. Si no, a los millonarios les va bien, brevísimamente. Mentira. Quien se ha endeudado en este país eran los bancos. Y lo que se ha hecho es transferir la deuda de los bancos a los ciudadanos. Y al tiempo que a estos abuelos les hacen pagar, al señor Rodrigo Rato le ficha el Banco Santander. Eso es lo que pasa en este país. Y lo que ocurre con la sanidad es que vamos al modelo de los Estados Unidos. Lo decía muy claramente el Roto en una viñeta el otro día. El Roto, ¿cuál es el diagnóstico, doctor? No rentable. A ese modelo vamos. Y es que hacerse viejo no es rentable. Es que estar enfermo no es rentable. Y cuando se convierte un derecho, como es la sanidad, en un negocio y en un privilegio de los que pueden pagar, entonces nos encontramos con este mundo, que no tiene que ver con que no nos podamos permitir el estado del bienestar. Lo que no nos podemos permitir es al señor Rato, lo que no nos podemos permitir es al señor Díaz Ferrán, lo que no nos podemos permitir es unos empresarios barata, que dicen a los jóvenes que tienen que cobrar... Díaz Ferrán, no demagogia. Eso es lo que hay que resaltar. He dicho no está bien sumar en la misma bolsa la deuda de las empresas con la deuda de las familias, entre otras cosas, porque si las familias se han tenido que endeudar es precisamente por los recortes sociales que han sido la manera de transferir la deuda de los bancos a la deuda de las familias. En lo que respecta a las pensiones, estamos en un país en el que los migrantes se van, en un país en el que los jóvenes se van, que son la base de sostenibilidad del sistema de pensiones, que efectivamente tiene que ver con la economía. Entonces, al tiempo que una minoría de privilegiados disfrutan de una serie de beneficios, se está construyendo un modelo económico que lo que plantea para este país es Eurovegas y hacer playitas para que vengan a bañarse los alemanes. Para tener un sistema de pensiones decente, lo que hay que hacer es gobernar para la mayoría y no para la minoría. Y eso empieza. Recuperación del tejido industrial. Auditoría pública de una deuda pública que es injusta y que se ha llevado a cabo con criterios leoninos. Implica una política de gasto social y de políticas de agregación de la demanda, que es lo que están diciendo todos los economistas decentes en este país. Y no una política que a los que está beneficiando es a la minoría, que son además los responsables de esta crisis. El 25% de las familias españolas no tiene 1.000 euros. Eso no es etéreo. Es la realidad del 25% de las familias. El otro 25% no llega a los 2.000 euros al mes. ¿Y qué es lo que estoy diciendo yo? Reindustrialización del país, auditoría pública de la deuda, políticas de demanda agregada y no recortar las pensiones, recortar la sanidad y privatizarlo absolutamente todo. Lo que yo estoy proponiendo es que se gobierne a favor de la mayoría y no a favor de una minoría de golfos que son los responsables de que la gente en sus casas, los que nos ven, que no escuchan discursos, que escuchan su realidad, no puedan llenar la nevera a fin de mes. Porque es que la gente, cuando un empresario dice es que hay que cobrar menos que el salario mínimo, que es lo que han dicho antes de ayer, eso implica que hay gente que abre la nevera y no tiene para comer. Y esa es la realidad de la gente. Y eso tiene que ver con las políticas que aplica este gobierno. Y eso no se soluciona recortando pensiones. Bueno, el presidente del Congreso es una de las autoridades más importantes del Estado, que representa al Estado y no a un partido. Ella vicepresidenta, pero vamos, estaba ejerciendo de presidenta. De presidenta. Presidenta en funciones, en este caso. En fin, yo creo que hay ciertos cargos que requieren un estilo y un protocolo que me da la impresión, independientemente de cómo piense cada uno, que la señora Villalobos no respeta mucho.